I guess first, congratulations on the win. How happy is he with his performance? Primero, pues, felicitarte por la pelea y cómo te sientes. Me siento muy feliz. Gané una pelea muy importante. No, ya mi tercera pelea seguida que acabo de ganar. Entonces me siento muy feliz y emocionado por darle un triunfo a mi Perú. Very happy. As the third fight I've been winning on the road, and I'm very excited and take this for Peru. I was gonna say three fights in a row. What's been the secret to his success? Dice que son tres peleas seguidas. ¿Cuál es el secreto de esta victoria? Yo creo que es el entrenamiento constante, no el sacrificio. No, yo soy de Perú, pero me voy a Estados Unidos a entrenar fuerte, no lejos de mi familia, lejos de mi confort, de mis costumbres, y eso es lo que me hace dar la victoria, no el sacrificio. It's basically the sacrifice. I've been working in the United States. I live in Peru, but I'm trying to be back and forth, especially for the camps doing in the United States, so we can still working hard and keep improving. It seemed like he was using a lot of leg kicks to keep separation and get the distance. Can he kind of clue us into what his game plan was for tonight? Se veía que estabas tirando bastantes patadas, low kicks, ¿no? Si es que ese era el plan o que tú estabas esperando por esta pelea. Claro, siempre trabajó mis patadas abajo. Se vio con la pelea de Chris Ávila, ¿no? Que siempre pateó la pantorrilla. La gente, los rivales siempre esperan que voy a derribar y voy a arrasar con los ground and pound, pero tengo mucha finta en eso y he mejorado mi voz con las patadas abajo. I've been working a lot with low kicks. You guys can tell on the Luis Ávila fight. I was using a lot of low kicks, you know, trying to hit the angle. And most of my rivals are waiting for me to get in clinch. But trying to get all aspects of the game. I know he had a little over a week to prepare for Mapaset. Was he familiar with Matt at all before the fight? Fueron solamente 9 días para prepararse para Matt. ¿Sabías algo de él? Sí, fueron 11, casi 11 días, pero así son las peleas, ¿no? Tienes que adecuarte a los cambios, ¿no? Y tienes que estar preparado para cualquier rival. ¿Sabías algo de él? No sabía nada de él. Basically, it was almost 11 days. Fights like that, you can wait for unexpected at any time. Basically, I really didn't know much about that. Is he still interested in fighting Arnold Allen? I'm sorry, say that again? Is he still interested in fighting Arnold Allen? Si tú estás todavía interesado en pelear con Arnold Allen. Todo depende de la UFC, ¿no? Me gustaría pelear con Arnold, con peleadores del top o quien me ponga al frente. Yo siempre estoy dispuesto a pelear con quien sea. Shane Shelby ya conoce mi trabajo, me pone un rival y yo acepto, no hay problema en eso. It depends on UFC. We will take any fighter that you get put in front. It's up to Shane Shelby. We always, he always shows a rival and we take it any. There's a fight in London in March. I don't know if he's got any injuries right now, but if the UFC came to him and said, hey, we still want to make the Arnold Allen fight, but in London, would that be of interest to him? I'm sorry, you say in March? In March. Okay, él dice que hay una pelea en Londres en marzo. Si te lo propusiera UFC, ¿tú lo considerarías? Yo creo que sí, ¿no? Dependiendo cómo está mi cuerpo, ¿no? Si siento que puedo seguir entrenando constantemente, porque siempre lo hago entreno fuerte, ahí, porque el cuerpo necesita al menos unos días para recuperarse, y eso, ¿no? Depende de mi cuerpo. It depends of my body, you know, we need a little time to recover after a fight, so if I'm healthy enough, probably I will take it, but it's up to you. Sí, me gustaría. But he will like that. Did anything Matt do tonight surprise him at all? I mean, like you said, wasn't a lot of time to really prepare. Mm-hmm. Matt's always had this reputation of being really tough and being able to come back from taking a lot of damage. Was anything surprising to him at all throughout the fight? Dice que si es que te sorprendió algo de Matt, se sabe que fue poco el tiempo que tuviste para saber el rival y entrenar acerca de él. Generalmente él es un luchador aguerrido. Que se recupera después de tomar bastante golpe, sí. Se recupera y viene de atrás. Sí. Primeramente agradecer a Matt Bessett por aceptar la pelea por 10 días de anticipación, ¿no? Un gran peleador, ¿no? De Boston, ¿no? y así son las peleas, ¿no? Hay que aceptar y tener tu oportunidad. Cuando tienes la oportunidad hay que aceptarla.
y tiene que estar preparado para eso. Y es claro, me sorprendió que haya aguantado muchos rounds. Tiene buen cardio muscular, pero así es el trabajo. Todos trabajan para esto. First of all, thanks to Matt Bissett. I'm sorry, Matt Bissett, to take the fight so quickly, and fights are like that. You know, you gotta take the opportunity when it comes. Don't think too high, especially with UFC. So he's really appreciate Matt for doing it, and he was a little, you know, he was surprised at how tough he was. One more question from us. So we got a quote from the UFC that he said he's interested in fighting Ricardo Lamas. Is that true? And why does that fight interest him so much? Que recibieron, estaban mirando lo que estabas diciendo ahí en UFC, que estás muy interesado en pelear con Ricardo Lamas. ¿Por qué es tanto ese interés que tiene? No es que quiero pelear con él, sino que me gusta su estilo, me gusta cómo pelea. Yo sí creo que sería un reto para mí. Ricardo Lamas es una persona muy admirable, yo admiro su trabajo, ¿no? Y es una excelente persona. Hemos conseguido hacer muchas carteleras juntos y me gusta como persona y me gusta como peleador, y sería un honor pelear con él. Basically, you know, it will be a good challenge for him. He would love to take something like that. It's not that nothing like he's in a rush right now. You know, it's a process. But you know, met him in a couple previous fights. You know, they met. You know, between fights. You know, the same fight, same cards. They were together. So it's something like he admired a little bit. But you know, he would love to, you know, go involved with him. How's he going to celebrate this win? ¿Cómo vas a celebrar esta victoria? Bueno, primero siempre agradecido con Dios, después ya celebrar con mis amigos un rato, porque estoy aquí en Estados Unidos, y ahí con mi esposa, mi familia, comer arroz con pollo con su ceviche, que siempre me encanta, ¿no? Saludos a mi mamá, que siempre me está viendo, a mi esposa, que siempre me apoya y me motiva y sabe mi trabajo. First of all, thanks God for all this, and yes, we're going to celebrate a little bit with friends here in the United States. Basically, he's leaving tomorrow to Peru to spend with the family and go back to Peru and get the, you know, best dishes in the world with the Peruvian food. So he's waiting to get some arroz con pollo and ceviche.